nos enteramos que Sofía Zamarrón Apodaca, hija de Julián Levarón, estaba desaparecida. Una jovencita de 16 años de edad que hace unos momentos, entiendo, fue liberada. Querido Adrián, ¿cómo estás? Adrián Levarón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Susana. Qué gusto y qué susto. Pues sí, qué gusto les saludarte, Adrián, y qué tremendo lo que les ha pasado, sí. Hombre, pobre Julián, neta que ahorita no se puede ni solo, se nos doblan las corvas cuando nos pasa esto. Lo bueno es que contamos con gente como tú. O sea, siento yo que en cuanto pusiste el tweet la cosa empezó a reaccionar. No sé qué, pues, ayuda mucho, te juro, ayuda mucho. Yo siento que nuestros esfuerzos que hemos hecho nosotros como ciudadanos responsables y ustedes como reporteros y hemos salvado muchas vidas, es lo que te quiero decir. Sí. Es muy probable que este día salvamos un secuestro. Tú lo sabes, Adrián, a ti, a tu familia, les tengo mucho cariño, mucho respeto, reconocimiento. Han pasado por mucho, han sufrido mucho y siguen luchando, creyendo que este país puede ser mejor. Y bueno, pues hoy les toca este nuevo trago amargo. ¿Qué pasó con tu sobrina, Adrián? ¿La dejaron en la escuela y qué pasó después? No, lo que pasa es una niña ya de 16 años, hasta el novio estaba todo consternado porque lo que estaba pasando. Se oye que se fue a la escuela, como que en un recreo, como a la 1 de la tarde salió de la escuela. Es la última vez que la vieron, como a la 1:30, y luego ya no. Y recibió un mensaje de Julián con la foto de la niña y pidiéndole un dinero. $300,000 le estaban pidiendo. Entonces sonaba. No tipo secuestro, ¿verdad? Pues está raro, es como, no sabes si es extorsión o qué, ya ves cómo está el problema ahorita, y yo no sé cómo está la cosa, a lo mejor la tenían por ahí escondida y se tomaron la foto o algo así, con la intención de soltarla, pero pues ya ves, si tienes la imagen del video, esta niña está toda traumada. Está muy asustada, ahí se acerca, no sé si era Brian o algún otro miembro de la familia. Son los hermanos de Julián, Andy y Yoyo, sí. Y ahí sale la niña y está pues llorando, está muy asustada. Parece ser, a lo mejor ya andaban tras... ¿Sabes que a veces cómo te trabajan estos cabrones que te extorsionan hasta por teléfono, te ponen a temblar? Tal vez la andaban trabajando desde antes, porque se ve que andaba un tanto consternada. Sí, aquí está. Ese es mi punto. Bueno, pues aquí estoy viendo el video. Un extremo de extorsión. Pero sí les pidieron dinero, sí les enviaron una foto de la niña. Bueno, pues tiene 16 años, de la jovencita. Y luego, ¿cómo dieron con ella, Adrián? ¿La dejaron ahí abandonada? Eso todavía no sé, mija. Parece ser que la encontraron ahí en un lugar y todavía no logro. Es que no me contesta Julián, no te contestó a ti. Sí. De repente vas a tener que... Yo por eso estoy cubriendo, ¿lo has de cuenta? Sí, no sé exactamente cómo está. Yo hablé con él ahorita unos 30 segundos y entiendo que está con la autoridad y evidentemente quiere ver a la niña primero, quiere saber qué pasó, pero bueno, pues queríamos dar tranquilidad a Adrián porque en cuanto lo compartimos en redes sociales, pues todo mundo empezó a preocuparse, a compartir y bueno, pues por lo menos ella ya está a salvo y veremos qué fue lo que sucedió y cómo va a actuar la autoridad, Adrián. Pues agradecemos mucho, no te imaginas, Azucena. Yo sé que la solidaridad la hemos encontrado nosotros con los medios. Siempre. Yo por eso los busco, yo hasta para encontrar esta paz. Ahora, nomás te quiero decir, el 4 de noviembre es el aniversario luctuoso. ¿Sí? Vamos a tener un homenaje, una conmemoración en el Senado de la República. Te invito, manda gente para que... Claro que va sí. A estar muy importante porque se va a tratar de esto. Porque lo que hicimos ahorita es un tipo de reconciliación, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros exigiéndole a las autoridades, oye, ponte las pilas, tú ayudándonos a informar todo esto, esto es lo que se debe hacer en cada caso. Así a lo mejor le bajamos mucho los números de los problemas de violencia en México. Por eso te agradezco mucho. Al contrario, todos están ahí listos. Agradecemos mucho su valor, su persistencia, su fuerza, porque bueno, pues se cumplen 4 años de la masacre de tu familia. Este sábado, los invito a la gente que el que se quiera remar, va a haber bastante, muy importante
información, siento yo, sobre eso. Ahí vamos a estar, como siempre. La escena de las Américas y todo. Ahí vamos a estar, querido Adrián. Y bueno, qué bueno que encontraron a tu sobrina, y ya platicaremos de otros temas, porque nos toca vivir un México muy difícil, Adrián. Ya platicaremos. Exacto, lo importante es que ahora... Y también el domingo voy a Acapulco a llevar muchas cosas. Que mandes a alguien conmigo. Ah, bueno, el sábado... Vamos a tener unos camioncitos y tres camiones el domingo. El sábado el sábado tienen este homenaje. El foro. El foro, y el domingo se van a Acapulco. Exacto. Bueno, pues ya tenemos, ya estamos cargando. Uh-huh. Nos están cargando unas carretas en Chilpancingo cuando vamos a viajar contando, y de ahí nos las vamos a llevar nosotros. Bueno, pues quieres mandar a algún reportero, estaría padre que viera la experiencia. Ahí vamos a estar con ustedes, como siempre, Adrián. Sí, muchas gracias, gracias, y te mando un abrazo con mucho cariño. Un abrazote. Gracias. Es Adrián Levarón. Bueno, pues usted lo conoce, lo ubica perfectamente. El 4 de noviembre del 2019, miembros del crimen organizado atacaron y mataron a mujeres, a niños, a bebés de la familia Levarón, ahí en la Sierra Madre Occidental, en la comunidad de La Mora, en Bavispe, ahí entre Sonora y Chihuahua. Y bueno, pues ha sido uno de los momentos más complicados, más difíciles, más duros de asimilar, porque pues incendiaron a las mujeres, incendiaron a los niños. La familia Levarón ha buscado justicia durante mucho tiempo, hay algunos detenidos, pero nunca se tiene la claridad de qué es lo que pasó, y nunca se tiene además la tranquilidad de cuándo pueda volver a suceder. Hoy por eso, pues la alerta tan grande que se generó cuando se supo que Sofía Zamarrón, de 16 años, hija de Julián, había sido secuestrada o retenida o estaba desaparecida, como se le quiera llamar. Finalmente la joven ya se encuentra afortunadamente con su padre, con Julián.